ser un niño. No quiero tener miedo en casa. Dormir tranquila, escuchar gritos, no golpes. Cateo porque no puedo estudiar. Quiero ganar siempre. No puedo seguir haciéndome la sombra. Cuando es golpeada. Habla con nosotros. Una mujer calla cuando sufre un abuso. El maltratador. Tolerancia cero. Una mujer calla cuando es humillada. No quiero tener miedo en casa. Dormir tranquila, mujer calla cuando es golpeada. Cateo porque no puedo estudiar. No puedo seguir haciéndome la sombra. Mamá, no lo hagas por nosotros. Habla por nosotros. Actúa. Ante el maltratador. Tolerancia. De acuerdo con datos obtenidos por mujeres de las cuatro regiones, el 56% ha sufrido algún tipo de violencia. De estos, el 92% de los casos han sufrido violencia porque su esposo consumió algún tipo de sustancias embriagantes y el otro 2% drogas. El 89% de las mujeres que han vivido un episodio de violencia decide no emprender acciones legales contra el agresor. Del total de mujeres que sufren violencia, 94% vive violencia emocional, el 49% sufre violencia económica, la violencia física es del 29% y la violencia sexual detectada asciende al 23%. Dice que me dará la cara cuando me apagó ya. Éramos 11 hijos de un pueblito chiquito. Nos fuimos para Puebla porque mi padre lo quería matar. Y de ahí empezó mi martirio. De chiquita, de 5 años, una señora de dinero dijo a mi mamá que me diera. Dijo mi mamá que sí. Y me fui con ella. Pero yo creía que mi vida iba a ser como una niña normal. No fue así. Eran golpes con el hijo de ella, maltrato porque yo me dormían como perro ahí en el suelo, yo no dormía en cama, nadie me iba a visitar, nadie. Yo me salía a la calle a llorar y a decirle a la gente que si no conocían a mi mamá. En consecuencias sociales, individuales, familiares, laborales, y dentro de las consecuencias emocionales o individuales, muchas veces las características que tienen ellas pueden incluso considerarse o diagnosticarse en trastornos, por ejemplo, de estrés postraumático, consecuencias que a largo plazo que tienen que ver con la inseguridad que ellas tienen, con la baja autoestima, con la depresión, la ansiedad, y que eso se ve reflejado en diferentes áreas de su vida, que a veces si no se revisan bien o si no se llega a un buen diagnóstico, se medican, pero que al observar la dinámica que están viviendo o que vivieron y que han sido sometidas constantemente a una situación de estrés crónica, se empiezan a observar muchas secuelas. Comúnmente las mujeres tienen esas características, pero no, a veces hay excepciones que rompen la regla. Mujeres que viven violencia y no se ve que las vivan, que ante lo laboral son muy seguras, son muy sociables, y ante lo privado, lo individual, son muy reprimidas y tienen mucho. Nos enteramos de varios casos que nos decían que en la Huasteca, en la sierra, sucedía el hecho de que las mujeres desde muy pequeñas eran violadas a causa del alcohol. Conocimos a una familia y a una niña de 12 años que acaba de tener a una bebé. Nos cuenta la niña así tranquilamente, dice, pues todas las tardes yo estaba ahí en el patio de mi casa jugando, llegaba mi padrastro y me metía a la fuerza y me hacía cosas. La niña resultó con un embarazo que, por cierto, ella era muy pequeña y el niño tenía el peso mayor, salió gordito, muy desarrollado. Es un problema, o sea, como niñas de 11, 10, 9 años, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 años son abusadas sexualmente por causa de la pobreza extrema, por causa de la violencia, por causa de la ignorancia. Hay varios factores que pueden considerarse como factores de vulnerabilidad. El hecho de que no tengamos información sobre nuestros derechos, que no tengamos una educación previa, que no tengamos redes sociales de apoyo, que nos encontremos en una situación de crisis. El miedo de denunciar, el miedo de me va a pegar, si me va a quitar a los hijos. Si viene mi marido, viene borracho, yo no le tengo lista la comida y me pega, lo ven como una dinámica normal. Exacto, porque es parte de mi rol como mujer. Pensaríamos que tal vez por estar en el siglo XXI, es como, bueno, ya existe el acceso a la información, las mujeres ya tenemos más derechos. Siguen habiendo prácticas de te cambio a mi hija por 3 vacas
o te renta mi hija y mientras te consumo el cartón de cerveza. Casi la mitad de todas las mujeres en México hemos sufrido algún tipo de violencia. Es un porcentaje altísimo. No nada más violencia física, te digo, puede ser violencia económica, psicológica, y sobre todo la psicológica es la que a veces pasamos por alto. El hecho de que tu pareja te diga, es que eres una estúpida. O sea, nosotros lo vemos como normal, como bueno, se enojó, fue un momento de arrebato, ¿no? Pero si ya se va volviendo como rutinario, cotidiano, entonces quieras o no va afectando también en tu manera de convivir con tu pareja, y esa es una manera de violencia. Pero pues nosotros lo vemos como normal, como parte de nuestra dinámica. Fuimos a una comunidad que se llama Tampate, cuarta sección, en el municipio de Aquismón. Una señora joven se casa, su marido quiere tener un niño varón, espera que su señora dé a luz. Cuando llega el momento, quiere llamar a la partera o que la lleven al seguro. El señor no quiere. Nace, el señor llega borracho a la hora del nacimiento, ve que lo que nace es una niña. Eso enfureció muchísimo al señor, que la agarró a la señora, aún sin cortar el cordón umbilical, la agarra de las piernas, de los pies, y la cuelga del techo, que es de otate y palma. Es indígena esa señora, esa familia, y con un machete le corta los cabellos, la cuelga de los pies. Imagínate, una mujer agarrada, acabando de parir, amarrada de los pies del techo, y con un machete llega el señor y le empieza a cortar el cabello, le quita con un machete todo el cabello, y la señora grita, vienen algunos vecinos de comunidad, el señor huye, la señora como puede se cae, se zafa, agarra a la bebé y se va. Y durante una semana o 15 días, no recuerdo bien, ella se esconde en la sierra. Imagínate, una mujer acabando de parir con su bebé escondida en la sierra por temor a que su marido la matara por el solo hecho de haber tenido una hija. Posteriormente, la señora regresa de la sierra, le cuenta muy asustada a su hermano lo que pasó, le deja la hija obviamente y se escapa, se va a Sinaloa, a la pizca de tomate, y hasta el momento no sabemos nada. Mamá, solo quiero ser un niño. No quiero tener miedo en casa. Escuchar gritos, no golpes. Cateo porque no puedo estudiar. Una mujer calla cuando es golpeada. Hazlo por nosotros. Una mujer calla cuando sufre un abuso. Una mujer calla cuando es golpeada. Cateo porque no puedo estudiar. Ante el maltratador, tolerancia.